El pla hidrològic del govern espanyol puja un 10% la reserva de cabals a Tortosa fins als 3.300 hectòmetres cúbics anuals. Les institucions catalanes demanaven més del doble com a mínim. Amb aquests 3.300 hectòmetres cúbics anuals, perilla el Delta? Sí, sin duda. O sea, es como si volviéramos atrás en la historia, ¿no? Justamente se hizo todo el debate del Plan Hidrológico Nacional anterior del Partido Popular, estamos hablando ya de más de una década, y hubo informes técnicos. Este es un debate, es un tema muy abierto. Hay metodologías que abren la horquilla, pero en efecto, como usted ha dicho, entonces se hablaba de ese 10%, que era una pura medida administrativa, esos 3.000 y pico hectómetros cúbicos, y de los todos los estudios técnicos que entonces se hicieron, incluso a nivel internacional, apuntaban de 6.000 a 9.000, es decir, entre el doble y el triple, y en esa abanico de esa horquilla estaría un consenso científico respecto a lo que se podría considerar un caudal ecológico mínimo, de, digamos, un régimen ecológico para el delta que garantice o palíe un poco la degradación a que está sometido el delta. Com s'explica llavors que des del govern espanyol diguin hem fet una revisió dels registres històrics i no hi ha precedents per atendre la reserva d'aigua que es demana des del delta, és a dir, que amb 3.000 i poc n'hi ha prou? Bueno, aquí hay un problema que viene de muy atrás y es un poco todo el proceso en general en todo el estado, o sea, de mitificación de la productividad del regadío, cosa que es muy discutible a estas alturas de la vida. Pero ha llevado a que todavía se puedan cultivar votos a través de la promesa de nuevos regadíos, un poco como se podía hacer hace un siglo, ¿verdad? Algo menos. Y eso se ha practicado, esa expectativa de nuevos regadíos se ha practicado en todo el estado y en particular en la cuenca del Ebro, en Aragón, en Navarra, también en Cataluña, toda la zona de Lérida, se han seguido ganando votos bajo la expectativa de nuevos regadíos y lógicamente la vaca no da para más, de manera que no se pueden seguir prometiendo cientos de miles de nuevos hectáreas de regadío y que haya agua suficiente para cumplir la legalidad que ya Europa nos exige. Si encima tenemos en cuenta que hay que asumir expectativas y perspectivas de cambio climático, entonces las horquillas de disponibilidad se reducen mucho más y entonces la única opción para seguir jugando, mientras Europa no pega un golpe en la mesa, ¿no? Seguir jugando a ganar votos con el regadío, pues obligadamente pasa por reducir o ignorar, minimizar los caudales ecológicos en todas partes, en todos los tramos de río, pero particularmente en el tramo más delicado, en este caso en el tramo final del delta. I professor Rojo, ja li hem demanat alguna altra vegada, però sempre va bé recordar-ho. Què implica que un riu tingui menys cabal del que correspon? Què li implica pel delta de l'Ebre que hi arribi menys aigua de la que és recomanable segons aquest consens científic que vostè deia? A ver, el delta tiene ya una espada de Damocles que le va haciendo, digamos, reducirse, hundirse poco a poco, y en cierta forma podríamos estar hablando de una desaparición progresiva por dos grandes causas. Por un lado, la falta, digamos, de caudales sólidos, de arrastres sólidos, de sedimentos. En este caso se colapsan más del 90% de los sedimentos que aporta el Ebro, se colapsan en Ribarroja y en el mar de Aragón, en Mequinenza. Eso hace que esa falta de sedimentos implique impactos fuertes sobre las playas turísticas, cuyas arenas vienen en gran medida de los ríos, y un impacto muy fuerte sobre los aportes sólidos que tendrían que ir compensando en el delta el hundimiento natural. El hundimiento natural, lo que se llama el fenómeno de subsidencia, que están sometidos prácticamente todos los deltas. Si a eso le añadimos el que aumenta por cambio climático, aumento de temperatura, pues el nivel de los mares, eso significa que el delta tiende a hundirse y a ir desapareciendo poco a poco. Por otro lado está la composición salina, los aflujos de agua dulce en suficiente cantidad permiten mantener en cierta forma a raya, ¿no? También con los cultivos de arroz en el delta y demás, a raya la cuña salina, la entrada de sal no solo en el cauce del río, sino también en el subsuelo, ¿eh? De manera que es otro elemento de degradación territorial
territorial importante. Bueno, en esas condiciones todo lo que sea debilitar al río más significa acelerar ese proceso que ya está en marcha desde hace décadas y por tanto acelerar la muerte del delta, la desaparición del delta y las afecciones a las personas que viven.